nombre y apellido Eduardo Arneudo. Edad, 47 años. Oficio, contador público. Antigüedad en la organización, 27 años. Puesto que ocupa, responsable del Departamento de Administración. Finalidad del puesto, planificar, organizar, direccionar y controlar las áreas que se encuentra bajo responsabilidad directa en lo que respecta a los asuntos administrativos, contables y financieros. Antigüedad en el puesto, 18 años. Personas a cargo, 6 personas a cargo. Son los encargados de las diferentes áreas que componen la administración. Ellos son atención al público, compras, tesorería, archivo, administración contable y contable impositiva. Nombre y apellido, Marcos Carle. Edad, 34 años. Antigüedad en la organización, 11 años. Puesto que ocupa, encargado del área de atención al público. Finalidad del puesto, coordinar, supervisar e implementar actividades relacionadas al equipo de atención al asociado para garantizar la operatividad del servicio de la organización. Antigüedad en el puesto, 4 años. Personas a cargo, 9 personas a cargo. Ellos son los auxiliares de atención al asociado, COVICentro y cuentas corrientes. Nombre y apellido, Daniela Lurgo. Edad, 44 años. Antigüedad en la organización, 21 años. Puesto que ocupa, encargada del área de compras. Finalidad del puesto, optimizar los procedimientos de compra de insumos, maquinarias y bienes de uso que la empresa determine, prestando un servicio eficaz a quien necesite la compra, haciéndolo al menor costo posible para la organización. Antigüedad en el puesto, 11 años. Personas a cargo, 5 personas a cargo. Ellos son el auxiliar de compras y las auxiliares de maestranza. Mariano Bertea. Edad, 38 años. Antigüedad en la organización, 13 años. Puesto que ocupa, encargado interino del área de tesorería. Finalidad del puesto, organizar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con el flujo monetario de caja. Antigüedad en el puesto, 1 año. Personas a cargo, 2 personas a cargo. ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Y aquí estamos otra vez en este programa, su programa, sumando el esfuerzo de todos, en donde conocemos desde adentro a Covil Ross. Hoy estamos con más invitados, está con nosotros Eduardo Arneudo y también Mariano Bertea. Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, Mariano. ¿Cómo están? ¿Cómo está vos? Chicos, vamos a mostrar a la gente de Villa del Rosario su actividad, qué es lo que realizan aquí en Covil Ross. Primero vamos a hablar con Eduardo, para que vos, Eduardo, sí nos comentes cuánto hace que estás en esta institución y, bueno, cómo es que llegaste. Bueno, buenas noches. En la institución ingresé en el año 94, mayo del 94 más precisamente. Había unas vacantes en ese momento, nos tomaron unos exámenes, me presenté, rendí, bueno, y tuve la posibilidad de ingresar. Así que desde esa época que estoy aquí en Covil Ross. Muy bien. Bueno, en este caso, ¿siempre estuviste en la administración o desde que comenzaste o ingresaste, estuviste en otras áreas? Fui pasando por varias secciones. El ingreso a Covil Ross fue a la caja, a la cobranza, ¿no es así? Cadetería, pasé por lo que es la administración de la fábrica de poste, la administración de lo que fue el barrio Tahona, el cierre del barrio Tahona. Y bueno, ya por último, abocado a la administración hasta lo que es la fecha, ¿no es cierto? En lo que más te encontraste y en lo tuyo es donde estás ahora. Sí, siempre los papeles. Bueno, contanos un poquito, Eduardo, ¿cuál es tu función aquí en Covil Ross? Bueno, yo estoy a cargo del departamento de administración. Es un departamento amplio, tiene muchas áreas que lo conforman. Desde el área de tesorería, desde el área de compras, el área de atención al público. Tenemos un área que es la parte de todo lo que es archivo, entre otras, ¿no es cierto? Las funciones, bueno, lo de toda administración, planificar, organizar, dirigir, controlar, desde el cobro de la factura, ¿no es cierto?, que pasa por tesorería,
el pago a proveedores, pago de haberes, impuestos, todo lo que es gestión de deudas, de morosos, toda la parte legal, todo lo que sea contratos, requerimientos, ya sea de organismos de impositivos como por ejemplo AFIP, a organismos de control de lo que es el cooperativismo como es INAES, por ejemplo. Bien, y por ejemplo, desde que entraste en esta área y en tu función actual, ¿ha ido cambiando y sumándose más trabajo? ¿Cómo ha sido? Sí, sí, constantemente se van agregando trabajos, se van agregando informes. Ha habido un cambio muy grande en lo que era el papel a lo digital. Uh-huh. Hoy por hoy, bueno, y lo aceleró el tema de la pandemia. O sea, hoy sí. Es todo prácticamente digital. Todo lo que sea trámite entre organismo y todo lo referido a trámites en sí es digital. Pero sí, un cambio muy grande. Y el constante pedido de informe por parte de los órganos de control. Constantemente. Bien. ¿Y con qué tipos de herramientas cuenta la administración? Y herramientas, lo más importante que tiene la administración de Cubilroja es el sistema. Es el sistema informático propio, con un centro de cómputos propio. Que facilita más las cosas. Sí, totalmente. Los cambios son a pedido, son a medida y con la celeridad que merece, ¿no es cierto? O sea, es fundamental nuestro sistema. Bien. Explícame, Eduardo, un poquito la modalidad de trabajo de tu sección. La modalidad, como te decía recién, bueno, la administración está conformada por muchos departamentos, ¿no es cierto? Todos trabajan en equipo, todos trabajamos en equipo, interactuando dentro de la sección de administración y con el resto de las secciones. Como te decía recién, tenemos una sección archivo, que está a cargo de Irene Reges, tenemos atención al público, que está a cargo de Marcos Carle, tesorería interina, en este caso, acaso, a cargo de Marino Bertea, compras a cargo de Daniel Elurgo. Bien. Y dos auxiliares impositivos contables que son Cecilia Soria y Claudio Bruselli. Esas son las personas que están directamente bajo mi mando, digamos, bajo mi responsabilidad. Y indirectamente, con la gente que cada una de estas personas tiene cargo, sumamos alrededor de 16 personas más o menos. Bien, y por ejemplo, ¿reciben algún asesoramiento externo? Sí, Cubilroja cuenta, en lo que respecta al área de administración, cuenta con asesoramiento legal, dos asesores letrados de la ciudad de Córdoba, uno en cuanto a lo institucional y temas legales en general, y otro puntualmente laboral. Un estudio del doctor Cafarati y un estudio del doctor Poggi. Y en lo que hace a auditoría externa, tenemos un estudio contable de la ciudad de Córdoba a cargo del contador Raúl Bergero. Bien. Quizás, Eduardo, vos estás en un lugar donde la gente no te ve mucho, ¿no? O sea, vos ingresás a trabajar y estás en tu oficina y el público, la gente que viene a la misma cooperativa no te ve. Sí, es verdad. O sea, yo tengo muy poco trato con el público. Claro. Tengo más trato con el cliente interno de la cooperativa, que son los distintos dependientes de la misma administración y de otras secciones. Como te decía recién, trabajamos en constante equipo. Somos un equipo de trabajo. Bien. Muy bien. Recién lo nombraste a Mariano, que también está trabajando, que queremos saber que nos cuente un poquito él también. Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, contanos un poquito vos cuánto hace que estás en la institución, qué es lo que haces. Bueno, yo entré en la institución en el 2007, entré a la parte del telecentro. Uh-huh. Después pasé por la parte de la tesorería, fui cadete, fui cajero también. Y bueno, y después fui cajero y ayudante del tesorero Luis Rivalta. Bien. Después, por el tema de la pandemia, me tuve que hacer cargo por todo este año y medio, tesorero interino sería, de toda la sección. Y bueno, bien, ahí en el estaba, lugar de Luis. En el lugar de Luis, sí, porque él estaba, bueno, por el tema de la pandemia, él no estuvo aislado en su casa. Perfecto. ¿El equipo de trabajo que tenés a cargo? Y que está nosotros con vos. Somos un equipo, somos tres personas, uh-huh. Dos cajeros, Soledad Herrera y ahora Luis Rivalta. Y estoy. Se incorporó yo. Luis. Sí, también. Luis se incorporó, pero bueno, está a poco tiempo de jubilarse, entonces él como que cedió el mando y bueno, estoy yo a cargo interinamente.
Bueno, Mariano, contanos un poquito cuál es el trabajo que ustedes hacen en tesorería. Bien, nosotros en tesorería lo que hacemos es cobramos los distintos servicios, atesoramos el dinero y le damos distintos destinos, ya sea pago proveedores, pagos de impuestos y todo lo que conlleva la organización. Perfecto. Luego también tenemos tareas internas, como ser, hacemos los legajos de caja, el cuento del dinero, todo eso lo hacemos todos nosotros. Bien. Y bueno, y ahí es como que sería más o menos lo que hacemos, el trabajo diario. Bien. Sería de todos los días. ¿Y qué medios de pagos hay aquí en Covil Ross? Bueno, medios de pagos, hoy en día, como habían dicho antes, todo lo que la tecnología, lo digital fue llevando, más la pandemia que fue acelerando todo. Hay muchos pagos electrónicos, ya sea por, hay distintas formas, distintas maneras. Está por pagos link, por home banking, por pago mis cuentas. Después está el botón de pago que se incorporó hace poco. Hace poquito. Sí, que se está en la web, en la página de la Covil Ross. Y todo eso. Y también está la caja, por supuesto, que es la presencial, en el cual se puede cobrar con tarjetas, distintas tarjetas, débito, crédito. Bien. Y ustedes, QR. Ustedes también, ahí en tesorería, también tienen cómo ver cuál es el más utilizado, por ejemplo, si es la caja, si es a través de la vía virtual. Sí, mira, históricamente siempre la caja fue siempre lo que más porcentaje hubo. Bien. Lo que sí hemos notado ahora en todo este tiempo que está siendo todo virtual, todo digital, todo por medio online. Está avanzando muchísimo. Y eso está bueno porque evita que se hagan filas, que la gente tenga que esperar afuera. Sí, por la comodidad también, ¿no? Sí, por una comodidad y está bueno que vaya siendo así. ¿Sí? Mariano, y vos que estás en tesorería, ¿qué les recomendás a las personas? ¿Qué medios usen? Y yo les recomiendo a la gente que use los medios electrónicos, los online, no que vengan tanto y por ahí. Primero por cuidarse por la pandemia. Sí, exactamente. Después para no hacer tanta cola. Sí, porque uno sabe que ahora, viste, que no te dejan entrar en los salones, cierta cantidad y todo eso. Entonces, por ahí para evitar todo eso, aparte hoy en día en todos lados está bancarizado. Entonces, casi toda la gente tiene una tarjeta de débito, entonces lo puede hacer más fácil por ese lado. Y más seguridad para la gente. Para la misma persona también, ¿no? Sí. Mariano, y por ejemplo, yo no tuve tiempo de pagar la luz en horas de la mañana. ¿Se puede hacer en horas de la tarde? Sí, ahora tenemos en la recepción, o sea, sería en el ex telecentro. Ahí abrimos una caja a la tarde que ahí solo se abona con tarjetas de débito. ¿No es cierto? No efectivo, solo débito. Bien. Y déjame que te aclare algo con respecto a las tarjetas. Que cuando vienen a pagar tanto por la mañana como por la tarde, que tiene que ser solo el titular de la tarjeta y con su debido DNI. Porque por ahí pasa por ahí que viene un familiar o algo. O sea, yo no puedo mandar a mi hija que venga a pagar la luz con mi DNI. Tengo que venir yo, o sea, la titular. Sí, por una cuestión de seguridad. Perfecto. Bueno, uno puede decir que Villa del Rosario nos conocemos todos, chicos, pero ustedes optan por eso, que venga el titular. Sí, es que en casi todos lados es así. Está bien que nosotros somos un pueblo y va a una ciudad chica y piensan que, como decimos, nos conocemos todos, pero las leyes son así. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Y qué le dirías al asociado que le cuesta todavía manejar todo lo que es vía virtual o lo electrónico? ¿Qué le dirías? ¿Que se anime, que no se anime? Una vez que lo hiciste, ya después el sistema solo te va llevando. Y si no tenés, uno no tiene conocimiento, buscar a alguien que te enseñe, porque hoy en día casi todos, salvo los adultos mayores, que son muy pocos también los que lo manejan,
pero siempre hay alguien que te puede ayudar y te puede enseñar. Y si no, que se lleguen a la cooperativa personalmente y buscamos la forma y la manera de explicarle y darle una solución. Bien, pero las cajas todavía están abiertas, ¿no? Sí, siempre. Sí, sí, siempre. Sí, porque hay mucha gente que, bueno, que a lo mejor no es que no quiera, sino que no puede acceder a algún teléfono, alguna computadora. Claro. Y bueno, y lo sí. hacen o por gusto, que le gusta venir. Sí, sí, o de salir de casa, que sí. es el único recreo que tiene, la excusa de salir de sí. la casa. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Hemos conocido cuál es su trabajo aquí en Covil Ross. Vamos a establecer una pausa y ya seguimos con más, sumando el esfuerzo de todos. Tu cooperativa sigue sumando más canales de pago para tu comodidad. Además de las opciones de pago actuales ofrecidas, Redlink, Redbanelco, transferencias bancarias o nuestras oficinas, a partir del próximo resumen de servicios de Covil Ross se incorpora al mismo un nuevo código de barras que permitirá a los asociados abonar también en los siguientes puntos de cobro. Rappi Pago, Pago Fácil, Cobro Express, Pronto Pago, Bancor. Sumando además nuevas opciones digitales que permiten abonar el resumen de servicios Covil Ross con tarjeta de débito y crédito, pudiendo optar por pagos en cuotas. Quédate en casa e ingresá en nuestra página www.covilross.com. Escanea el nuevo código de barras y aboná eligiendo el medio de pago que más te convenga.